No viene. Has vuelto. He terminado el espacio conmemorativo. Bueno, de momento. Todo admite mejoras. Anda, estoy deseando verlo. Ven, llegas a tiempo para un pequeño evento conmemorativo. ¿Podrías decir algunas palabras? Pandora languidece en sus manos, manchadas con nuestra tierra. Aquí tienes. Echa un ojo. Parte que hace daño hacia el enemigo. Los discos tendrán que resistir de momento. Tenemos poco de todo. ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Hay que salir ahí fuera con estilo. No lo vi, me senté encima. ¿Te sentaste en un sacro? Anda ya. Ya. La próxima excavación de Mercer destruirá mucha tierra. ¿Y a qué esperamos? Echemos a fajo sus puertas y saquemos de su escondite a ese hombrecillo. La base de Mercer es impenetrable. Nuestros Ikran atacarán desde arriba. ¿Veis estas torretas? Nos barrerían del cielo. ¿Queréis decir que no sentirían el golpe de un fiero ataque de los Zeswa? Mi pueblo sabe que es pasar adversidades solo. La unión hace la fuerza. Aranaje, Zeswa, Kametire y Sarentu. No podemos atacar la base de Mercer directamente, pero su fuerza esconde grandes debilidades. ¿Priya? Mercer no ha estado perdiendo el tiempo. ¿Veis esos sensores? Es un sistema de defensa mediante sonar. Suena terrible y lo es, pero fijaos, emplea una conexión no segura. Es un punto débil, qué tontería, ¿no? Porque si alguien sube y los toquetea, Alex los hackeará desde un lugar cercano y podremos desactivar la perforadora. Ya los había visto. Puedo hacerlo. Volaremos contigo. Gracias. Pero con esos sensores, cuantos menos mejor. ¿Y si fracasas? Preparaos para atacar. Ver tanta destrucción ha tenido que ser terrible. Espero que estés bien. Espero que los Zeswa estén bien. Va a ser un vuelo largo. Tenemos. Prepara a tu Ikran. No necesitará reponer fuerzas para el camino. La RDA estará vigilando esos sensores, seguro, a todo lo que tengas que hacer, ¿vale? Tú, prepárate para pelear. Sé que lo estarás, pero por si acaso, ten cuidado. ¿Pero será que ese musgo es, no sé, venenoso o algo? Te lo repito, no. Es difícil de explicar. Yo ni el dolor. No puedo. Di tú algunas palabras. Yo no había hecho nunca algo así. Has creado un espacio muy bello, Jinyan. Un lugar donde recordar a nuestros amigos y seres queridos caídos. Aunque ojalá no nos hiciera falta. Será como vuestra Eigua. Para no olvidar jamás.
sus sacrificios, ni sus rostros. Eso es todo. Gracias. Jair, hago lo que puedo sin ti. Precioso. Espero que Dani lo haya oído. Si alguna vez te tiembla el pulso con el arco, recuerda lo que has visto. A ver, si te soy franco, al principio no sabía que ella era un avatar. ¿Qué? Venga, si no tienen nada que ver con los nativos. Es que todos me resultan tan altos e imponentes. Esto es lo que tengo. No bajes la guardia ahí fuera. Quizá destruyan la tierra, pero no podrán someter a los Zeswa. Ah, no viene. Recibo alto y claro, Alex. El equipo está preparado para hackear la red en cuanto inhibas la señal. Y hemos traído algo de munición extra por si acaso. Te envío las coordenadas. No sabes lo bonito que es esto. Los colores de las flores son increíbles. Ojalá pudiera quitarme la máscara, acercar la cara y olerla sin más. Volveré luego a coger muestras. Creo que debería explotarlo. ¡En marcha, tormenta! ¡Ya!
¿Te gusta, verdad, Tormenta? ¡Los veo! ¡He llegado a los sensores! ¡Excelente! ¿Ves el remate en la parte superior del sensor? Tiene una chapa protectora. Si la eliminas, tendré acceso. Sí, en espera. Tengo la señal. Intentaré acceder desde el SID. No te alejes del dispositivo. ¡Espero que funcione! Tiene que hacerlo. Y lo hará. Estoy seguro.
ya era. Los globos ya no sirven. Ya probé. Igualmente. ¿Dónde? Desde la torre de control, supongo. Saca quien sea del sistema. Pero seguro que ya sabrá que está de camino. Probablemente habrán transformado la instalación. Que no te miran, ¿me oyes? Ten cuidado. ¡Ya! ¡Son nuestros! Tenías razón. Estoy en la instalación, pero está cerrada. Pues vamos a abrirla. El cierre será electrónico, ¿no? Si ves un generador, desconéctalo.
Alex, no puedo pasar por aquí. Creo que el agua está electrificada. ¿Ves algún generador potente cerca? Sin corriente. Ahora los cierres. Sin energía, podrás reventarlos sin problema. Han destruido el cierre. Estáis todos dormidos. Clausuradlo y sellad las plantas superiores.
Sigo esperando a que algo salga de repente. ¡Una flecha! ¡Estoy en la mía! Si está, se encontrará en la sala de control. Voy para allá. Espera. No sabes qué te vas a encontrar. Iré con cuidado. Para. Para un momento, por favor. Puede que esté esperándote. Ya sabes de qué es capaz. No puedo perder a nadie más. Eso no va a pasar. Estaré bien. No puedes prometerlo. Tenemos que parar esto. Yo iré por los conductos. Lo pillaremos por sorpresa, ¿vale? No podemos dar marcha atrás. Reunión familiar con la que todos soñábamos. ¿Por qué lo ayudas? ¿Por qué aún te importa lo que piensa? Taylan es listo. Y vio que llevabas las de perder. ¿Qué haces? ¡No! ¡Por favor! Ha sido una enorme decepción.
Tu hermana tenía más sangre. Lástima que no. Dijo que no habría heridos. Ha muerto gente, Taylan. Creía que éramos familia. Dijo, yo solo quería que la lucha parase. Me da igual lo que quisieras. Y a Mercer también. Nunca serás uno de ellos. Esta vez no hay salida. ¡Déjaselo a los mayores, Taylan! ¡Vamos! Casi estoy. ¡Que no os vean! Nos ocultamos tras una cascada, pero cada vez están más cerca. ¡Corre, por favor! Thank you.
Mira qué cantidad de moho. Es flip. Justo a tiempo, un poco más y... Ha sido un milagro. Y para nada al final. ¿Sacasteis algo del hackeo? Nada de nada. ¿Y ahora qué? Estamos jodidos, ¿verdad? Esa perforadora va a taladrar Pandora. Hora de hacer las maletas. Quizá no. Encontré algo en la sala de control que podría ser útil. Una unidad de datos. Me la dio Taylan. ¿Taylan? ¿Estaba allí? Sabía que tramaba algo. Priya dijo que escapó tras el ataque de Mercer a la base. ¿Esto lo hizo él? No quería que nadie saliera herido, estoy seguro. Se fió de Mercer. ¿Qué excusa es esa? Podría ser una trampa, un rastreador. Nos quedamos sin opciones, y tampoco es que lo hayamos hecho todo bien. Hubo un tiempo en que también confiábamos en la RDA. La guerra se ríe de todos, ¿no? Le diré a Priya que la revise. Quizá no hayamos perdido el tiempo del todo. ¡Menudas armas llevas! Ojalá me estuviera viendo, papá. Bueno, seguiría odiándolo. Debo comprobar la investigación de la doctora Augustine. ¿Qué contenía? ¿No servirá? Depende de lo que entiendas por servir. Rinela está